quieres arroz, quieres tomates con limón y sal. Quieres beber, o quieres café, o quieres huir de mí. Quieres pasear conmigo en un barco y tomar el sol. Quieres aún tomarme la mano, quieres decirme adiós. No, no me vayas a explicar que es despertar. No, 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 no. No me vayas a indicar por dónde ir. No, 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 no. No me vayas a decir que es el final. ¿Quieres arroz? ¿Quieres tomates con limón y sal? ¿Quieres beber o quieres café o quieres huir de mí? ¿Quieres pasear conmigo en un barco y tomar el sol? ¿Quieres aún tomarme la mano? ¿Quieres decirme adiós? No, no me vayas a explicar que es despertar. No, 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 no. No me vayas a indicar por dónde ir. No, 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 no. No me vayas a decir que es el final. No, no me vayas a explicar que es despertar. No, 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 no. No me vayas a indicar por dónde ir. No, 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 no. No me vayas a decir que es el final. Bueno, el colectivo consiste más que nada en que nosotros estamos reuniendo artistas, ¿no? Estamos recibiendo propuestas, revisándolas y bueno, con el único propósito de a la vez de promocionar la autoría de las composiciones, ¿no? Como el de promover también, ¿no? La música, ¿no? Okay, pero según lo que me están diciendo, el trabajo es apoyarse mutuamente, ¿no? O sea, como en este caso ser dúos, algo así, ¿o? Sí, o sea, puede ser digamos, componiendo los arreglos, haciendo arreglos a nuestras canciones y llamarnos entre nosotros para tocadas. O también, si es que cada uno se presenta independientemente, tocar un tema de los que conforman el colectivo para ir diciendo el nombre del autor, ¿no? Para que sea conocido también. Claro, que es una cosa que ahora, por tema comercial, por los temas comerciales, ¿no? En la música no se hace, entonces, o se hace poco, tal vez. Y no solamente queremos recibir músicos, sino también otro tipo de artistas, audiovisuales, artistas plásticos, qué sé yo, que podamos conformar, digamos, un colectivo artístico, sería. Nada, ahora estamos trabajando en unos temas independientes que teníamos fuera de nuestros otros proyectos, y que son más acústicos, el juego de dos voces y el juego entre los instrumentos de cuerdas, que es el violín y la guitarra. Bueno, lo que yo estoy haciendo todavía es ir reafirmando el estilo que estoy buscando tener. Por el momento estoy haciendo un poco de folk, rock también un poquito, ¿no? Pues es lo que ahora estoy usando como base. ¿Y tú, Valeria? Yo pertenezco a un grupo de música que sea, bueno, un dúo también, pero que es de un poco más con percusión, qué sé yo, un indie pop minimalista que se llama La Persona 46. Sí, que está a punto de salir el disco ahora pronto. Y y también tengo un proyecto aparte que es como que un poco más conceptual, con producción de computadora y eso, que se llama Negros, que en realidad es otra cosa totalmente diferente, pero que ya pronto va a salir. A mí me pueden buscar como Negra Valencia en el Facebook. Ahí estoy, tengo SoundCloud, tengo Facebook, pónganle like. Y ya he ver. Bueno, a mí me pueden buscar como Ert Basilio. Bueno, el correo es en realidad como mi Facebook, EERT
basilio@gmail.com. Ojos kriptonita, dame llave que me excites. Entre más y más no me das. Suave tu ternura y muy fuerte tus espinas, como rosa que domina su maldad. Y entre cálidas distancias me paseo en mi ignorancia, y mi mano solo quiere a ti agarrar. Pecas en tus hombros que incitan mi alboroto, y un chantaje para profanarte. Hola, jovencita, ya los años te quitan juventud y besos para robar. Siente cómo suenan los cohetes que me frenas con tu discrepancia y ganas de criticar, mi amor. Y entre cálidas distancias me paseo en mi ignorancia, y mi mano solo quiere a ti agarrar. Pecas en tus hombros que incitan mi alboroto, y un chantaje para profanarte. Labios que resuenan una y mil veces en mi cabeza, y es que con el tiempo ya nadie quiere besar. Mira cómo pierdes tu magia en septiembre, una musa muerta sobre mi altar. Y entre cálidas